Más de 100 mascotas fueron atendidas ayer durante la jornada gratuita de esterilización canina y felina realizada por el Ayuntamiento de Progreso en las instalaciones del comisariado ejidal de esta ciudad. El evento fue encabezado por el alcalde Julián Zacarías Curi y la regidora Claudette Gamboa Razam, quienes atestiguaron el inicio de las actividades a cargo de los médicos veterinarios de la Secretaría de Salud del Estado de Yucatán, quienes estuvieron a su cargo de las cirugías. También se contó con la presencia del diputado local Eric Rijani González, así como del director de Ecología del Ayuntamiento, Augusto Navarrete Evia, quien informó que en esta jornada se atendieron a un total de 110 animales, cuyos propietarios realizaron el registro previo de sus mascotas ante la dependencia municipal. Tuvimos una jornada de esterilización para 110 animales aquí en el comisariado de Ejidal. Es la número 11 esta, hicimos 11 jornadas de esterilización. Durante todo el año llevamos más de 2.500. Son doctores de la Secretaría de Salud. Vienen 12 doctores de la Secretaría de Salud. Pues ayuda mucho a disminuir la... que siga creciendo el número de animales, ¿no? De callejeros sobre todo. Porque estos animales mayormente son de calle. Son animales de calle. Augusto Navarrete también señaló que estas jornadas se realizan cada mes de forma gratuita, además de que de manera permanente en las oficinas de Ecología Municipal se atiende a los ciudadanos pagando una cuota de recuperación por el servicio. Invitamos a la gente para a partir del 6 de enero, ya debemos estar con una nueva fecha para que vayan a apuntar. Noticias ProgresoHoy.com. Del alcalde Julián Zacarías y del ayuntamiento. Y de la Dirección de Servicios Públicos y Ecología, ahí sale la convocatoria. Informando para ti, ProgresoHoy.com.